Bienvenidos a este espacio de los medios de comunicación católicos en un esfuerzo por seguir manteniendo viva la memoria de nuestros mártires. Recuerden que el pasado 22 de enero beatificamos a Fray Cosme Espesoto, Padre Rutilio Grande y sus dos compañeros mártires. Y los medios de comunicación siguen manteniendo viva su memoria a través de estos espacios como entrevistas, catequesis, documentos y muchísimas cosas más. Así que dándole continuidad, y en este mes de junio se lo estamos dedicando a Fray Cosme Espesoto. Y vamos a conocer sobre él. Este día compartiremos junto a Crisio Meléndez y estaremos compartiendo toda la entrevista, todo sobre Fray Cosme, junto a Fray Fabio. Bienvenido, Fray. Buenos días a todos. Un gusto estar aquí en este programa. También compartir sobre la vida de este beato, italiano, salvadoreño y franciscano, que dejó toda su vida, su legado, su testimonio en estas tierras de El Salvador y especialmente en la tierra de los Nonualco, en San Juan Nonualco. Muy marcado, Fray, hablando sobre la vida espiritual, como lo va a tratar este programa, sobre San Francisco de Asís, acerca de evangelizar más allá que con palabras, con todos los actos. Uh-huh. Entonces eso va a marcar mucho la vida espiritual de Fray Fabio. Una de sus columnas principales es la Santa Eucaristía. Sí. Sí, él se habla que cuando él era muy pequeño, 5 años, dicen, él tenía el deseo de ir a misa y el tiempo no era favorable. Entonces, él pide ir y imagínense un niño de esa edad, me imagino que lo veía en sus papás o en su tía María, que él quisiera ir, ¿verdad? Entonces, eso fue algo que le acompañó, me imagino, toda su vida, ¿verdad? En eso porque el obispo dice un hombre amante de la Eucaristía, digamos. Sabemos que fue su fundamento, su pilar, su alimento, su fuerza en todo lo que hacía, en su hacer, en su ser, en su vivir como cristiano, ¿verdad? Y ese es nuestro tema de esta mañana: vida espiritual y trabajo apostólico de Fray Cosme Espesoto. Así que su servidora y Crisia les estaremos acompañando con las preguntas. Y para iniciar, como ya nos lo decía Fray, tenemos muchas características muy especiales sobre la vida de Fray, pero tenemos que irnos al inicio. ¿Cómo inicia la vocación de Fray Cosme Espesoto y cómo se inclinó a ser parte de la vida franciscana? Bueno, se cuenta que unos frailes cercanos allá van a hacer unas misiones, unas catequesis a los lugares, y donde fue la familia de Fray Cosme, y cuando él ve a los frailes, él se siente interesado, llamado a ser sacerdote, y hay una pregunta bien significativa de él, que pregunta cuánto cuesta, ¿verdad? Hablando monetariamente, y el fraile le contesta que nada, solo la buena voluntad. Entonces eso como que movió internamente a Fray Cosme, que quiso entrar, ¿verdad?, en el seminario con los franciscanos y fue aceptado. Entonces fue en eso, imagino que algo o mucho de esto que él respiraba, deseo de ser fraile, lo vio en su tía María, quizá, me imagino yo, su oración y todo lo que ella le transmitía, ¿verdad? Entonces fue a los 10 años que sintió esa inquietud, y a los 12 años ya ingresa pues al convento, donde inicia ese caminar como fraile franciscano. Muy importante, Fray, como lo mencionaba, la familia va a ser fundamental en la espiritualidad de Fray Cosme, no solo acerca del amor a la Eucaristía, como lo hablamos al inicio, también la devoción a la Virgen María con el rezo del Santo Rosario, que luego se va a ver mucho más cuando está en la parroquia, y ya no solo es él rezando, sino que son también muchos más hermanos que le están acompañando. Sí. Entonces, viene a ser la fuerza de Fray Cosme para poder enfrentar su trabajo pastoral. Sí, se dice que, bueno, la familia de Fray Cosme era numerosa,
porque estaba no solo su papá, su mamá, ¿verdad? Y sus hermanos, sino que vivían como en un lugar donde estaban también los primos. Entonces, pero se habla de su papá y su mamá que eran muy, muy devotos. De hecho, dice que su papá era devoto de Santo Rosario y que iban él a las catequesis después de clases. Entonces tenía como frecuentaba, ¿verdad? La iglesia, una comunidad de fe también. Pero claro, en ese hogar y esa familia se respiraba una devoción cristiana, eucarística, mariana, donde él se alimenta, digamos, en sus primeros años de vida, ¿verdad? Entonces, digamos, de ahí fueron como su génesis, su inicio en su fe. No me quiero adelantar a los hechos en la continuidad, pero de hecho, cuando Fray Cosme fue martirizado, estaba orando. Después de la Eucaristía, también él estaba realizando su oración. Entonces, esto caracterizó toda su vida, podemos decir. Y una persona, todos estamos llamados a tener esta cercanía con Cristo a través de la oración. Pero cuando son sacerdotes, laicos, religiosas, pues es uno de los pilares fundamentales. Entonces, ¿cómo se reflejaba también esta cercanía con Cristo, esta oración, esta comunión, el amor por la Virgen María, el rezo del Santo Rosario en la vida diaria de Fray Cosme? Él cuando comparte con sus hermanos, él mismo comenta, ¿verdad?, que nunca dejó de rezar el breviario. Sabemos que como sacerdotes el derecho nos dice de que debemos de rezarlo, debe ser, ¿no?, como nos manda eso. Pero él lo hizo parte de su vida, de la vida de oración. Dice que solo cuando algunas veces que estaba enfermo no lo rezó, pero era un hombre de oración. Y de devoción a María se comenta que lo veían en el templo, ¿verdad? Un hombre delgado, caminando, rezando el rosario. Entonces, esos fueron como esos valores que lo sostuvieron. Y es así como usted lo decía, en el momento del martirio, previo a una Eucaristía. Entonces, él estaba ante el Santísimo, se dice que tenía la palabra de Dios y el rosario en la mano. Entonces, él estaba orando, meditando la palabra de Dios. En qué momento tan bonito, tan santo, ¿verdad? Él recibe el martirio en el templo, en el altar. Entonces, casi como luego, como que ese momento refleja cómo fue su vida, toda su vida, de oración, de gran devoción a María. Y creo que cuando uno ve el actuar, su vida con coherencia, con convicción, con voluntad, con valentía, hay una fuerza interior que lo sostiene. Creo que la vida de oración, aquello que sostiene nuestra fe cristiana como los pilares, creo que la oración, la devoción a María fueron aquellos grandes pilares que al Padre Cosme sostuvieron su vida cristiana, su vida apostólica. Su ser, ¿verdad? Porque lo menciona como alguien que pronto se ganaba el cariño de las personas, tenía una manera de cómo entrar, quizás su sencillez, su humildad, pero digamos, fue una persona que manifestó su fe y su devoción hasta el último momento de su vida, de su testimonio. Padre, Fray, perdón, pero también cuando alguien es muy espiritual, habla acerca del rezo del breviario, de la corona franciscana, también surgen muchas tentaciones. Y Fray Cosme no estuvo exento de eso también, ¿verdad? Y también se dice que él con mucha humildad quería decir que no había cometido pecado mortal. Son testimonios que se han recogido a través de la bibliografía dedicada a Fray Cosme. Sí, él se mencionan eso, que él algunos dicen que fue prometió de pequeño eso, de no cometer pecados graves. Y él, porque los hermanos se lo preguntaban, él no acataba o decía esto, sino que era algunos quizás curiosidad, ¿verdad? Otros por querer quizás ver si era coherente en su vida. Y él con mucha pena, con mucha humildad a veces, y así sin que se notara mucho, decía, sí, ¿verdad? Pues es así. Pero él fue una persona pues muy coherente en su vida, en su testimonio y en todo lo que hacía. En esta misma coherencia, en esa misma comunión, en la cercanía con Cristo y en
una espiritualidad, un cristianismo no superficial, Fray Cosme lo llevaba al actuar, al sí, a lo que Cristo me llama es a defender a los que se están siendo vulnerados, a defender a mis hermanos, a defender a las personas cercanas a mí, porque eso es parte de mi misión, ver a Cristo sufriente en las personas que me rodean y llevarlo a un actuar, a buscar que las personas pues, que estaban en ese momento del conflicto armado, que estaban siendo asesinadas, desaparecidas y todo, él, a pesar de poder ser llamado subversivo, pues luchar por defender estos derechos. Entonces, en ese mismo actuar, en ese mismo compromiso real de Fray Cosme, ¿cómo se puede decir que tras llevar, pues no llevaba una vida simplemente de palabra, sino que también de obra? En este pastor con olor a ovejas, cercano a su gente. ¿Cómo era eso? ¿Cómo era ese ejemplo, ese trabajo de Fray Cosme dentro y fuera de la parroquia? Quizás antes de contestar esa pregunta, Fray Cosme vivió el tiempo de estudiante de la Segunda Guerra Mundial y él en carne propia vivió las consecuencias de una guerra, porque se dice que a ellos, a los seminaristas, los llevaban de un convento a otro por la misma situación. Y no se olvidó el drama de la guerra, de lo que la guerra puede causar, migración, ¿verdad?, dolor, sufrimiento, sino que también el hambre. Dice que algunas veces pasaban necesidades en el convento porque no había que comer. ¿Y qué? Y todo el mundo pasando ese drama, ¿quién les iba pues a ayudar? Entonces vivió también esa situación. Entonces yo creo que cuando viene acá y ve ese drama de la guerra, con eso que ha vivido de todo lo que causa una guerra, pues yo lo considero muy sensible al dolor y al sufrimiento de las personas. Por eso él muy solidario de poder socorrer, acompañar a la persona. Tenía pues, y lo mantuvo siempre, el ayudar, el llevar víveres a las personas, aún en esos tiempos duros, el consolar y acompañar a la familia en los dramas difíciles, que alguien había sido secuestrado, habían perdido a un ser querido. Asistirlos, acompañarlos, animarlos, también defenderlos, porque él hablaba en las homilías, sobre todo en las últimas, invitando pues al diálogo, invitando a la reconciliación, entonces eso, denunciando también o invitando a aquellos que ponían el dedo a otros a no hacerlo, porque en lo que incurrían, ¿verdad?, se volvían también ellos parte de ese problema, entonces invitarlos a la conversión. Y también darle cristiana sepultura, podemos decir en palabras nuestras, velar para que esas personas, independientemente del bando que fuera, la buena que fuera, era un ser humano. Entonces, tener esa delicadeza, esa, digamos, podemos decir, obra de misericordia, ¿verdad? Se acerca y él le daba cristiana sepultura o ayudaba a las familias para que pudieran ellos, porque eran de escasos recursos, y ayudarles pues, en esa situación. Entonces, sí, algo que uno valora es que en el dolor sentir a alguien, ¿verdad? Y creo que él fue una persona pues muy cercana, muy solidario ante ese drama que vivía pues la parroquia. Y también invitando a sus catequistas, a los que eran agentes de pastoral que por cualquier situación se habían tomado partido, ¿verdad? Se habían metido, invitando que esa no era la vía, que buscaran el diálogo, ¿verdad?, que buscaran la reconciliación, que buscábamos un camino para que hubiera paz. Entonces, yo creo que esa situación que él vive, cuando viene acá, pues él sabe esas consecuencias y sabe que no llevan a un buen término, ¿verdad? Y por otro lado, el mismo carisma franciscano, todos sabemos San Francisco, ¿verdad?, con el cántico "Hazme un instrumento de tu paz", que se le atribuía la espiritualidad a él, lo que eso significa en el carisma franciscano, no da cabido para la violencia. San Francisco vivió las cruzadas. Él, cuando iba al Medio Oriente a conquistar lugares, o cuando iban, mejor dicho, a la fuerza con el arma a pelear, Francisco fue en son de paz. Entonces, y eso, ese gesto se tiene pues un cuerno, ¿verdad?, que le regalan a él el sultán, que es como que se le da a las personas como muy importantes para ese mundo, entonces para esa realidad, y Francisco consigue buscar caminos de diálogo. Entonces
no es la forma de la violencia. Entonces, desde ese carisma que no acepta todo tipo de violencia, incluso en términos muy extremos, sino que siempre buscar, luchar por la paz. Entonces, creo que el Fray fue eso. Cuando uno lee lo que él escribía en el libro de gobierno, ve que ese es el tema que salía. Entonces, la paz a todo nivel, que las familias vivieran en paz, porque habían dificultades en la familia, que las comunidades, porque habían grupos, la misma parroquia, que también va a dar su estilo, que eran quizás uno muy con movimientos muy comprometidos a nivel social y otro quizás bastante en la línea espiritual, y habían conflictos, y él los invitaba a reconocer al otro y a ver al otro como diferente y no sé, no verse como enemigos, y los invitaba al diálogo. Y así, ¿verdad? A los dos bandos enfrentados a nivel nacional, pues él los llamó y los y exhortó siempre a eso, ¿verdad? Uno descubre en todo lo que él hizo, dijo, ese elemento de reconciliación y paz, que fue lo que en el lema que se escogió, ¿verdad? Para la beatificación y que representa mucho la vida de él. Así es, y muy importante también cómo creía siempre en la formación, unir el servicio, la misión dentro de la parroquia, pero también en la formación. Lo mencionaba Laura acerca de las catequesis para los niños, imagino que viene también desde los recuerdos que él tiene de su niñez. Abrir las catequesis para los niños y la escuela también, que no empezó como tal en un edificio dedicado a la escuela, tuvo ser parte vivienda y luego también ser parte de una escuela. Entonces, muchos obstáculos que vivía Fray Cosme, pero creía mucho en la educación desde la Sí. infancia. Bueno, ahí decimos de él que fue un luchador por la promoción humana, porque cuando viene aquí al país y ve la necesidad pues de la educación, comienza una escuela y con pocos recursos, porque eran, digamos, las bancas de la iglesia eran lugares donde daban catequesis y luego ahorita hay espacio donde dormían las hermanas. Entonces, esa sensibilidad de ver que había, que eso era como para un desarrollo de un país, de un pueblo, es importante la educación, apostar a la educación, que había creo que una escuela nada más. Y luego, no solo eso, porque dicen que en la escuela les daba que galletas, había un refrigerio, también darle eso a los niños, muy bonito. Entonces, luego también a él le dicen ese campo de pensar en la escuela era también vocacional, ¿verdad? Que estos niños, estos jóvenes sean adelante unas personas de bien en el futuro, ¿verdad? Desarrollarse en cualquier campo. Entonces, esa sensibilidad, nos damos en la promoción humana, es decir, ver las necesidades y ver responder a esas necesidades que están demandando, ¿verdad? Una ayuda. Y eso fue pues una característica de él, digamos así, sensibilidad, amor, cercanía y buscar cómo pues ayudar. También vemos en este campo el sentido de lo que hablamos de sinodalidad y lo vemos de varias maneras. Uno, esa escuela él la hubiera podido hacer él, ¿verdad? Pero buscó unas hermanas, quiso trabajar pues con otros. Cuando va a ser la iglesia, construir la iglesia, forma un comité, digamos, tampoco él piensa hacerlo solo. Luego, en la misma iglesia, cuando él acompañó, había en diferentes grupos. Si usted va a una parroquia, ¿verdad? A veces uno encuentra a varias gente, a uno le gusta este estilo de grupo. Él fortaleció, acompañó a ese grupo. Entonces, una manera de trabajar pues con otros, donde los protagonistas pues eran los mismos grupos y movimientos, ¿verdad? Que había. Alguno fundó, algo otros acompañó, fortaleció, ¿verdad? Y esa cercanía de la visita a los cantones que tenía, ¿verdad? Entonces, esa parte formativa fue fuerte en él y, de hecho, una de las alas fuertes que habla fue la catequesis, ¿verdad? La formar niños y jóvenes, de querer que reciban pues el catecismo. Y en la obra que presentábamos de él, aparece uno que a una niña no tenía un vestido para salir a la primera comunión y fue un hecho real, ¿verdad? Porque él se lo da. Entonces, como decir, eran tantas las necesidades que buscaban cómo suplirse, cómo ayudarse. Y entonces, sí, él fue bien, bien atinado, ¿verdad? Y bien asertivo en muchas cosas que hizo. Me parece increíble todo el trabajo que Fray Cosme realizaba, su amor por la iglesia, por todas las personas que le rodeaban. Y creo que desde ahí se responde la pregunta que voy a hacerle, pero aún así me parece muy interesante que lo tomemos.
Fray no era salvadoreño, pero a pesar de eso, creo que amó y trabajó como que si hubiese nacido en la tierra de El Salvador, como que si siempre hubiese pertenecido aquí. Durante el conflicto, y como muchos de nuestros mártires, pues recibían hasta amenazas de muerte, porque las personas no lo veían así como usted nos lo ha planteado, que la premisa más perfecta es él, como su carisma franciscano le mandaba, pues buscaba reconciliación y paz. Para otros era subversivo. Entonces, en ese mensaje contrario, recibió muchas amenazas de muerte, incluso algo que ya vamos a mencionar, que hasta dejó escrito que perdonaba a sus asesinos. Entonces, en ese mismo camino, sabiendo que estaba en medio de un conflicto y que su vida corría peligro, ¿por qué o cómo Fray, a pesar de eso, viendo lo duro de la situación, decidió quedarse aquí y no salvaguardar su vida regresando, digamos, a su país? ¿Por qué decidió Fray quedarse aquí a pesar de todo? Sí, bueno, quizás su germen, su inicio fue cuando era pequeño. Él quiso ser misionero. Entonces, ese sueño de ser misionero desde que era muy, muy, muy pequeño. Y la provincia de los frailes vénetos tenía varios lugares, ¿verdad? En África, en Sudamérica, y luego en Japón, en China. Y él pues quería ser misionero. Entonces, cuando era estudiante, perteneció a un grupo de un beato del siglo de la Edad Media. Entonces, él estuvo en ese grupo integrado y así era como su querer, su deseo. Cuando era estudiante, tres veces pidió ir a la misión. Y uno se pregunta, entonces, eso estaba en él. A pesar de que cuando era estudiante dos veces lo operaron, él tenía un problema de gastritis, y él quería ser misionero, y uno se pregunta a alguien que se siente, está enfermo, ¿verdad?, o pasa por situaciones, y querer ser misionero, ir fuera de su realidad. Yo creo que una espiritualidad misionera es alguien que está en salida, es alguien que está pensando en los demás, en alguien que está viendo las necesidades de otros, en alguien que está buscando dónde servir, dónde ser más útil. Yo creo que en eso estuvo el presente de querer salir, de ir. Él vino aquí, yo creo casi como, no sé, como que quedarse o ir a estar allá, porque fue pocas veces a su familia. Claro, era como, antes entendía como dejar el mundo, ¿verdad? Vivir, dejar, renunciar a todo. Pues le tuvo tanto amor. Una hermana de él dice que cuando le escuchaba hablar, sentía que amaba más la parroquia y el lugar que su propia vida. Una palabra tan interesante. Yo creo que fue así. Cuando él dice, la parroquia es mi familia, ¿verdad? Y le decía a su familia, a su mamá, que él, pues, ese era su deseo. Yo creo que, leyendo a varios que escriben de él, dice que ese pueblo de San Juan Nonualco, también la gente, lo hizo despertar en muchas cosas a él y le robó el cariño, le tomó tanto cariño que no quiso abandonarnos. Yo creo que eso uno lo ve porque en una de las cartas que escribe a su familia un mes antes y que su familia le comenta la situación que está aquí, uno siente como que él presentía eso que iba a vivir. Entonces yo creo que el amor a ese pueblo, el amor a Cristo, la pasión por su reino lo hizo que se quedara. Entonces él pues, y quizá él sentía dejarlos solos, ¿verdad?, abandonarlos. Y estuvo siempre con ellos, así como con ese ímpetu, con ese amor, defendía el templo, que podemos decir que era el físico, pero también el templo espiritual, que era su pueblo, que era su gente, que era San Juan Nonualco, ¿verdad? Y hay una frase que dicen que comenta que él dijo, y está pues aquí en sus escritos, que le ofrecía su vida por la paz del Salvador, por la paz de su diócesis y de la parroquia. Entonces yo creo que fue una buena identificada, ¿verdad?, con eso. Pero igual digo, ese pueblo también le fue también ayudando a él y lo hizo despertar y le hizo tomar cariño, ¿verdad?, a ese pueblo. Podemos decir lo que dice el Papa, un pastor a olor a oveja, y eso que él se entregó, pues recibió de ese pueblo, ¿verdad?, cariño, amor, que a hoy lo siente, ¿verdad?, hoy lo vive como, porque lo sienten parte de sus familias, parte de la historia. Digo que él vino como para quedarse, ¿verdad?, y ser parte, más que
sentía quizás a un cristiano católico, que es universal, y este lugar que vino, que para él en principio era la China, El Salvador sería como ese lugar, y fue para servir, para vivir y para dar todo lo que el Señor pues le permitió hacer por este pueblo, y nos deja un legado. Lo convirtió en su hogar. En su hogar. Y pues nos vamos a ir a una pausa, Fray y Crisia. Cuando regresemos, pues vamos a seguir hablando acerca de su vida espiritual, de su trabajo apostólico. Y también les invitamos a ustedes a seguir conociendo a través de sus escritos, de su historia y de estos esfuerzos de los medios católicos más acerca de nuestros mártires. Ya regresamos. Testimonios. Su corazón era dado para la gente. Visitaba las comunidades de acá. Yo siempre he dicho yo, era un sacerdote 24/7. E iba acompañando, ¿verdad?, a los catequistas, iba defendiéndolos, ¿verdad?, iba protegiéndolos, iba aconsejándolos, ¿verdad?, porque en el tiempo había que iluminar también, ¿verdad? Que el padre no tenía picardía, pues en sí, sino que era muy puro. Y él más que nadie entendía lo que estaba viviendo Monseñor Romero, porque lo estaba viviendo en pequeño, digamos decir, más local, podemos decir, de un problema que se vivía pues a nivel nacional, ¿verdad? El padre come el único pecado que yo le conocí, que cuando él veía un carretón de helado, de sorbete, ahí se detenía el mundo, pues, y a comprar sorbete y a regar. Aprendió a hacer sorbete artesanal. Entonces iba a la escuela y ahí estábamos todos los niños, y enfrente de todos los niños hacía sorbete artesanal, pues, se ponía a hacerlo y después regalaba los conitos a todos los niños. Él cultivaba uva comestible, pero sí lo hacía con esto para que la gente tuviera otra posibilidad con que promoverse del trabajo. Entonces él se entusiasmó y dijo, bueno, vamos a probar si aquí en esta tierra puede funcionar la uva. Y se ha metido de lleno a sembrar y cultivar la uva, y con resultados pues bastante satisfactorios, porque sí le resultó. Nadie más no hemos escuchado a alguien que con ese ahínco haya se haya dedicado al cultivo de la uva como él. Y justamente sus 25 años de sacerdote, que lo celebra muy pomposamente, lo va a hacer con el vino extraído de las uvas que él había sembrado. Entonces él relacionaba mucho la uva con la Eucaristía, que ese amor grande que él tenía por la Eucaristía, para enaltecer pues ese signo tan propio para nosotros cristianos. También le daba pues ese sentido teológico. Testimonios.
muchísimas gracias por seguir en nuestra sintonía a través de la cadena de medios católicos de El Salvador. Estamos con Fray Fabio hablando acerca de la vida de Fray Cosme de Soto, lo importante de su vida espiritual y también de todo el trabajo apostólico que desarrolló en nuestro país. Hemos hablado acerca de su espiritualidad, muy importante, muy marcada desde la niñez. Hemos hablado acerca también de todo el legado que ha dejado acerca de escuelas, acerca de catequesis, también con el cultivo de la uva, etc. Pero también celebraba las misas. Uh-huh. ¿En qué centraba sus homilías, Freco? Bueno, él hablaba de temas diversos. Una cosa quizás característica en todo era, mostraba como su cercanía y conocimiento de la realidad. Hablaba en sus homilías de, invitaba a la conversión, a la unidad de la familia, invitaba a la solidaridad, invitaba al diálogo, a la paz, a generar otros caminos, ¿verdad? Y él quizás era como los énfasis que él tenía, ¿verdad? Y siempre pues, quizás en los últimos momentos fue cuando ya era como más explícito, pero siempre estuvo presente esto, ¿verdad? Yo creo que su sensibilidad al pueblo, a la gente, a lo que vivía la gente, su cercanía, manifestaban, reflejaban en la homilía, que él no era muy elocuente, pero sí tocaba los temas de lo que estaba pasando en el pueblo y que estaba pasando también hacia nivel pues nacional, ¿verdad? De aquellos acontecimientos, la que llevaban en su interior, en su corazón. Creo que su experiencia con Dios en la oración y estar en la Eucaristía era como llevarle las preocupaciones, los sufrimientos, las esperanzas del pueblo también, ¿verdad? En su reflexión, en su homilía. Después de todo el trabajo de Fray Cosme, de lo que hemos podido ir contextualizando en nuestra entrevista, de su formación, del trabajo con todas las personas que estaban dentro de su parroquia, en los alrededores, en su familia, con los franciscanos, con los laicos, con los niños, porque él hasta andaba en bicicleta con los niños, iba a jugar con los niños. Esta entrega, este compromiso tan real de Fray Cosme, me parece muy, muy, muy allegado a la figura también de un San Óscar Arnolfo Romero, que 2 meses antes de que fuera martirizado Fray Cosme, fue martirizado también en ese mismo año, en marzo. Como todos sabemos, los sacerdotes, la iglesia tiene que estar en comunión con su obispo. ¿Considera que Fray Cosme era guiado o tuvo mucha influencia de la predicación de San Óscar Arnolfo Romero? Ciertamente que sí, ¿verdad? Porque él no es ajeno al contexto que estaba pasando. De hecho, en su libro de gobierno, ahí menciona también cuando han matado a algún sacerdote, lo que ha pasado. Y también en sus homilías invitaba pues a orar, ¿verdad? Y a ver a Monseñor Romero como aquel referente. Sabemos que en aquel tiempo no habían los medios que hoy teníamos, ¿verdad? Pero sabemos que estaba en sintonía en lo que estaba pasando. Fray Cosme habla además de la palabra, que escribe muy poco y no fue así tan sus prédicas como Monseñor Romero, pero sí habló su vida y su ser, ¿verdad? Y su hacer reflejado. En los escritos hablan que le preguntaron, ¿verdad? Y él les dijo una frase que Monseñor Romero no lo entendíamos en ese momento, pero que después lo vamos a entender todo lo que él hizo, ¿verdad? Y dijo, entonces, creo que con esa frase y con lo que invitaba a obedecer, ¿verdad?, lo que el pastor decía, yo creo que estaban en comunión. Y entonces, yo creo que dos personas en búsqueda de Dios se entienden mejor, ¿verdad? Y él más que nadie entendía lo que estaba viviendo Monseñor Romero, porque él lo estaba viviendo en pequeño, digamos decir, más local, podemos decir, de un problema que se vivía pues a nivel nacional, ¿verdad? Entonces, que tuvo consecuencias pues, de quitar la vida a varios sacerdotes y a catequistas. Entonces, yo creo que esa invitación a vivir pues, en la paz y buscar otros caminos fue lo que marcó pues, su vida. Pero sí, sabemos que Monseñor Romero fue referente, digamos, para muchos sacerdotes. Uh-huh. Yo creo que Fray Cosme no escapa de ello, ¿verdad? Aunque, pues digo, porque él no escribe mucho ni se grabaron sus homilías, pero al menos en esos dos momentos se menciona que él hizo referencia a San Óscar Romero.
y como ambos no buscaban el martirio. Creo que nadie anda en búsqueda del martirio, pero sí pareciera que toda su vida iba a ir preparándose para ello, encaminándose hacia ello. En un momento, Fray lo comenta en su testamento también, y cómo hace casi que el resumen de su vida. Sí, el testamento es como una síntesis de toda su vida, lo que él vivió. Uno muestra ahí la cercanía que él tenía, porque dice que agradece a los cristianos, a sus feligreses que han sostenido su misión. Él sabía que había una gente, una comunidad orando de aquello que él estaba pasando. Entonces una comunidad que entonces le agradece eso, y que esas oraciones han sostenido su vida, su compromiso, ¿verdad? Y también lo otro que de él hacia ellos, que él va a seguirles ayudando, ¿verdad? Como decir, no va a estar aquí, pero siempre desde el cielo, es esa frase, es decir, como decir, alguien que los estima, los aprecia, hay un vínculo fuerte, es capaz de decir eso. Y luego pues él siente que no se siente merecedor, ¿verdad?, de ese don grande, de semejarse a Cristo en el martirio, en la cruz. Entonces, y luego pues el sentido de perdonar a los que le van a quitar la vida, que él presiente también alguien muy reconciliado con Dios, consigo mismo, reconciliado con demás, es capaz de decir eso. Y conociendo su vida, uno dice, una persona que murió amando, ¿verdad?, como Jesús y como tantos mártires. Entonces lo vemos a él pues en ese estilo. Entonces cuando leo eso, siento como una oración, y uno escuchando, conociéndolo a él, se refleja de esas facetas de la vida pues que él hizo, que él vivió. Esta gracia del martirio, a la cual quizás no es que todos estemos llamados, sino estamos más bien llamados a la santidad, pero al que podríamos desear aspirar, esta gracia del martirio, como franciscanos, como sacerdotes, aquí en El Salvador y en el mundo entero, o como Fray Fabio, ¿cómo ve esta gracia del martirio? Bueno, primero es a lo que Dios lo da, ¿verdad? Sabemos que hay santos, un ejemplo de ellos, San Francisco, él quiso ser mártir y iba a ir a Marruecos y todo eso, pero ya el Señor no le concedió eso, ¿verdad?, en otra vida. Yo creo que no es algo buscado, sino que es... si uno trata de ser fiel a Dios, a su enseñanza, a su mensaje, y se deja guiar por el camino que el Señor lo conduce, yo creo que el Señor dirá, ¿verdad? Entonces, ¿verdad?, en eso. Y cada quien, cada persona y cada santo tiene circunstancias diferentes. Me recuerdo cuando era novicio, había un padre mayor y un día una vida muy íntegra, y decía, yo aquí sigo luchando, decía, y santa como Santa Teresita del Niño Jesús, 23 años y santa, y decía, yo todavía sigo. Entonces, Dios concede eso a cada uno, ¿verdad?, esa gracia. La cuestión es que, pues, si hemos recibido las gracias, dones y talentos que hemos recibido, y nuestra vida es un constante discernimiento, porque no solo es un momento de la vida para no solo ser perseverantes, sino que fieles a la vocación que hemos sido llamados. Creo que ese es debe ser la búsqueda de todo cristiano, ¿verdad?, en el estado de vida que sea. Entonces, si Dios me llamó a ese estado de vida, Dios me puso este carisma y estos dones, pues todos los días está haciendo ese discernimiento con la palabra de Dios, ¿verdad?, con los medios que la iglesia nos da también, y luego uno lo vive en lugares que están, porque todo, las personas responden a esa realidad que está en el entorno, ¿verdad? Para Fray Cosme fue la pobreza de San Juan, fue las situaciones que vivía, drama que vivían a nivel eclesial, religioso, la familia. Así que cuando él llegó eran, muchos eran católicos, pero pocos comprometidos, y eran mayoría que se bautizaban, pero pocos se confirmaban o se casaban, etc. Él llegó pues a responder a eso, y luego le tocó de eso buscar responder a ello, ¿verdad?, a la pobreza, buscando pues con escuela, llevando víveres, buscando qué hacer. Y luego a la cuestión más duro, que fue lo de la violencia, pues con el acompañamiento, con el diálogo, con la defensa, ¿verdad?, de ellos, de los derechos. Entonces respondió, creo yo, hasta con su vida, dando su vida
al contexto que se estaba viviendo y a la realidad que estaba viviendo ahí, ¿verdad? Entonces yo creo que, como dice el Evangelio, hay amor más grande que dar la vida por sus amigos, dice Jesús. Uh-huh. Yo creo que él dio la vida no solo por el pueblo de San Juan, ¿verdad? Por el Salvador, como dice, por la paz. Dio su vida por el Evangelio, dio su vida pues por ser coherente, ser consecuente con el reino de Dios, ¿verdad? La figura de Fray Cosme también es un gran apoyo para estos tiempos. Usted hablaba acerca del entorno que rodeó a Fray Cosme, y El Salvador en este momento no se encuentra tampoco muy alejado de esta realidad acerca de la violencia que estamos viviendo, no solo nacional, internacionalmente también lo hablamos. ¿Cómo nos puede ayudar la figura, el legado de Fray Cosme para poder sobrellevar estos momentos tan difíciles en la familia? Difícil la violencia, difícil la situación económica también que se está viviendo, y la figura de Fray Cosme también es importante en nuestro tiempo. Yo creo que quizás un elemento a destacar, podemos decir que es el diálogo. Nosotros debemos ser personas de diálogo y ser como cristianos y como iglesia, ¿verdad? Esa mediación, el diálogo. También ser como, de qué manera socorrer, asistir a las necesidades que la gente pueda tener, ¿verdad? Porque recoge tu hueso, ¿verdad? La cercanía y lo otro también, de qué manera también, de manera explícita, podemos ser nosotros ser una voz, ¿verdad? Porque no podemos nosotros, si vivimos los valores del Evangelio, si vivimos nuestra dimensión de fe, ser ajeno a lo que nos pasa, ¿verdad? A todo el entorno. ¿Qué decir una palabra, verdad? En la situación, por ejemplo, del medio ambiente, la situación del drama que hay en la familia, ¿verdad? Hoy, de situaciones también que afectan a nuestro país, etc. ¿Cómo ser una palabra, verdad? ¿Cómo ser iluminadores? Yo creo que Recono vivió eso, y por vivir eso pues pagó todas las consecuencias, ¿verdad? Entonces yo creo que él es, en ese sentido, en toda su vida buscó ser fiel a Dios, ¿verdad? Buscó ser fiel a Dios, y en esta iglesia donde él recibió la vocación, pues vino lo que le vino, ¿verdad? El martirio. Entonces nos enseña, ¿verdad? Yo diría ahora, desde él, a cómo vivir en estos tiempos encarnados en la palabra de Dios, y también tratando de anunciar, ¿verdad? Y denunciar si hay algo también que atenta contra la vida, la dignidad de toda persona que tenía él, que sea de donde venía, pues cualquier injusticia pues no la toleraba, ¿verdad? No decía, y eso es lo que debemos hacer como cristianos, ¿verdad? Desde el Evangelio y de la palabra de Dios. Entonces, y lo podemos hacer, ¿verdad? Desde el campo, desde el ámbito donde estamos y de la situación que estamos, puede decir algo, preguntarnos qué haría Cristo hoy, ¿verdad? En esta situación, o si vivimos en la espiritualidad, qué haría, pues, en nuestro caso, San Francisco, qué haría Fray Cosme hoy, ¿verdad? Ante esta situación, porque los tiempos pueden ser otros, y puede ser que los escenarios sean otros, pero siempre hay realidades donde se invita a cristianos valientes, también personas que nos lleven al compromiso, pero también nos lleven a Cristo, nos lleven a Él. Entonces, que nos invitan a salir, pero también nos convoquen a encontrarnos con Dios, con su palabra, y de ahí salir, ¿verdad? A aquellos lugares y a aquellos ámbitos donde necesitan ayuda, necesitan de hombres y mujeres de fe que les ayuden y les iluminen, ¿verdad? Y les acompañen y les sean eso, pues, un testimonio, ¿verdad? De fe. ¿Cuál es el legado que Fray Cosme ha dejado plasmado en San Juan Nonualco, en los franciscanos de El Salvador y también fuera de estas fronteras a los franciscanos del mundo? Sí, yo diría que así de entrada se me viene a la mente el lema, ¿verdad? De ser personas de reconciliación y de paz. Yo creo que eso va con el carisma, eso va con lo que él hizo. Y reconciliación, pues, en todo nivel, ¿verdad? Y en todo. Y eso pues quiere discernimiento, ¿verdad? Y ser instrumentos de paz, ser focos, ¿verdad? De paz. Decía el ministro general en una entrevista, ser semillas de paz. Y hablaba de trabajar con los pueblos migrantes, el trabajar con cuestión de salud, el trabajar en cualquier campo, ser semillas de paz, ¿verdad? Para que tal vez no se vea en la noticia, pero ser instrumentos de paz. De reconciliación.
en un mundo que hoy vivimos dramas, ¿verdad? La guerra que afecta, vemos violencia, vemos desintegración o drama de la familia, de la sociedad también, porque la migración nos divide como pueblo y luego otras consecuencias a raíz de eso, pobreza, ¿verdad? Y necesidades así no resueltas. Entonces, hoy más que nunca pues estamos llamados a eso, ser instrumentos de reconciliación y de paz. Muy bien, Fray, de verdad de que para nosotros pues es un gusto que nos comparta acerca de toda esta vida de Fray Cosme, un mensaje también, Fray. Sabemos que han estado de fiesta, ya estamos celebrando también siempre pues y conmemorando la vida de Fray Cosme y todo su legado. Ese mensaje también para su parroquia allá en San Juan Nonoalco, donde también sabemos que se vive mucho la espiritualidad. Bueno, invitarles a los sanjuanenses que tienen un gran santo, ¿verdad? Un beato que nos habló con su vida, ese 30, 27 años de su vida ahí, pues creo que es de valorarlo y que sea pues un referente para todos, para la familia, para los jóvenes, y que se apropien, ¿verdad?, del legado de él. Yo creo que Fray Cosme nos habló con su palabra y mucho con su vida y sus acciones, ¿verdad? Entonces, que sea un testimonio para cómo ser cristiano hoy. Bueno, y creo que para ir finalizando y también agradeciéndole su participación, Fray Fabio, como también representación de los franciscanos y a todos los que nos están sintonizando a través de todos los medios católicos, porque es un esfuerzo de todos los medios católicos unidos, pues también invitarlos. Y tal vez usted también nos puede hacer la invitación a que sigamos trabajando continuamente, así como estos sacerdotes, como nuestros mártires, se han comprometido de lleno a vivir el cristianismo, no solo de palabra, sino de obra, pues entonces, ¿cómo podemos hacerlo también nosotros? Porque a eso estamos llamados todos. El aprender de su vida, de su legado, de todo lo que ellos hicieron, no es para simplemente recordarlo, sino para también transformar nuestra realidad desde las capacidades que nosotros como cristianos tenemos, ya sea nosotras dos como laicos, y también ustedes dentro de la iglesia como los que pastorean a nosotros como ovejas. Entonces, esa invitación a todos, porque es un compromiso de todos, mientras no nos metamos de lleno todos, mientras no nos comprometamos de esa manera, mientras no seamos todos quienes busquemos la reconciliación y la paz, pues entonces seguiremos repitiendo los mismos patrones. Así que ese llamado a que busquemos la santidad, a que busquemos estar en gracia con Dios y a que sigamos trabajando por y para nuestras parroquias y nuestras comunidades. Bueno, decirle a todos los salvadoreños, ¿verdad?, que nos sintonizan o nos escuchan a través de los distintos medios católicos, que nuestros mártires son un legado que tenemos que tener presente. Cada uno de los mártires aporta algo, ¿verdad? Y quedarnos con eso que nos aportan. Como cada uno de ellos, Dios nos habló a través de ellos. Entonces, de Fray Cosme, pues, tiene muchas cosas que decirnos desde su vida, de sencillez, de simplicidad, desde su sensibilidad. Y todos los valores que pueden haber. Entonces, que dejemos que nos sigan hablando, nos sigan invitando. Pues si no es hacer como ellos, pero sí a ver sus valores y vivirlos hoy, ¿verdad? Porque cada uno nos habla. Entonces, no dejemos ahí. Somos bendecidos como iglesia y como pueblo. Tanto así que varios de ellos, personas de buena voluntad, también son un referente, que no comulgan a veces la fe, y nosotros que tenemos una fe, cuando más debemos de apropiarnos. Ojalá hayan grupos de jóvenes, de familias que lleven ese nombre y conozcan más de nuestros mártires. Ojalá hayan comunidades, ¿verdad?, que sean inspirados por la vida de ellos, en este caso de Fray Cosme, y dejemos que él nos hable, siento que los que nos hable, ellos hablan por sí mismos, ¿verdad? Entonces, conociéndolos, tratando de acercarnos más y luego tratar de vivir su espiritualidad y su legado.
Muy bien, agradecemos a todos los medios, Fray Fabio también, muchísimas gracias por su tiempo hablando sobre la vida espiritual y también el legado de Fray Cosme Espesoto. Les invitamos, Laura, a que sigan en sintonía del resto del programa, ya casi finalizando este especial en honor a nuestro Fray Cosme. Y también decirles que pues hay muchos materiales que ustedes pueden adquirir si quieren conocer sobre Fray Cosme Espesoto, sobre nuestros mártires. Ustedes encontrarán una gran cantidad de material, así que no tienen excusa para ir conociendo más sobre estos hombres y mujeres que continuamente dan su vida, se entregan de lleno a Cristo porque ven a este mismo Cristo en las personas que les rodean, y que es la invitación especial de, y la intención de cada uno de estos programas. Así que, como esfuerzo de todos los medios católicos, llegando hasta cada uno de ustedes, también les invitamos a que continúen en nuestra fiel sintonía del medio de su preferencia, y también les agradecemos a todos los que continuamente apoyan estas obras de evangelización. Así que un abrazo fraterno, bendiciones y gracias por habernos acompañado. Hombres, ancianos y a frailes, vecinos del pueblo, he oído de ti que eres padre Cosme Espesoto, venido de Italia, un gran misionero. He oído de ti en tiempos de guerra. Dos grupos de hermanos se enfrentan a muerte en lucha sin fin. Eres franciscano, bautizaste a todos y así lo dijiste. Esto no va a seguir. Fray Cosme Espesoto, he oído de ti. Cielo, prometes ayuda, que ruegas por mí. Fray Cosme Espesoto, he oído de ti, que tú desde el cielo prometes ayuda, que ruegas por mí. He oído de ti, a niños y a jóvenes, a extraños y aledaños, he oído de ti. Nos llevas a todos al encuentro con Cristo, cumpliendo tu sueño de ser misionero, llevando a Jesús. Fray Cosme Espesoto, he oído de ti, que tú desde el cielo prometes ayuda, que ruegas por mí. Fray Cosme Espesoto, he oído de ti,
prometes ayuda, que ruegas por mí. De guerra, pobreza y miseria, nos diste consuelo con los sacramentos y con tu presencia. Entrega en amor, Fray Cosme Espesoto, tu pueblo está aquí. Sabiendo que tú eres un mártir del pueblo, testigo de Cristo, hermano menor, Fray Cosme Espesoto, he oído de ti que tú desde el cielo prometes ayuda, que ruegas por mí. Fray Cosme Espesoto, he oído de ti que tú desde el cielo prometes ayuda, que ruegas por mí.